Bienvenidos al espacio informativo semanal del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo. Aquí damos cuenta del trabajo que realiza esta institución. Los días 28 y 29 de marzo se realizó en Riobamba el Taller Internacional de Nutrición, con la participación de alrededor de 250 personas de instituciones gubernamentales, privadas y comunitarias. Esto bajo el proyecto Creciendo con Nuestros Guaguas, que busca la erradicación de la desnutrición infantil en la provincia de Chimborazo. Permítame, señor embajador del Japón, recibirles, como siempre, con los brazos abiertos. Esta es su casa, señor embajador. Muchas gracias por todo el apoyo que ha recibido mi provincia y mi país. De la misma manera, a don Nelson Gutiérrez, representante del Banco Mundial, gracias por todo el apoyo. Saludar también a nuestra directora zonal y provincial de salud, a la doctora Margarita Guevara. El saludo cordial y de respeto a todo y cada uno de ustedes, compañeras y compañeros. Darles las gracias por estar presente en este evento importante para nosotros, el Consejo Provincial de la Salud de Chimborazo, uno de los mejores consejos provinciales de salud del país, por toda la coordinación que tenemos, por todo el apoyo y la minga que hacemos entre todas las instituciones. Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Nadie es pobre o ignorante por decisión propia. Ha sido las circunstancias históricas que arrinconaron a los pueblos enteros a permanecer al filo de la subsistencia cultural y física por más de 500 años. Creciendo con Nuestros Guaguas, como se llama nuestro programa, nace de la constatación de esa realidad que tanto ha afectado a la niñez chimboracense, particularmente al sector rural e indígena. Entonces, encontramos en el Fondo Social del Gobierno Hermano del Japón la respuesta más positiva y por encima de las circunstancias que vive esa nación hermana durante los últimos tiempos, por todo el apoyo, una vez más, gracias, señor embajador. Pero hay que agradecer también al Banco Mundial, que tiene el encargo de administrar este proyecto a partir de varias experiencias que en otras partes del mundo existen. Por eso, cuando planteamos este proyecto, siempre fueron aceptados de la mejor manera, porque el gobierno de la provincia siempre se ha caracterizado tener técnicos de primera y que saben hacer proyectos para conseguir recursos aquí y fuera del país. 2.218.000 dólares tiene este proyecto. Frente a la realidad chimboracense, seguro que aparecerá muy poco. Sin embargo, para nuestra suerte, el gobierno nacional tiene su propio programa para combatir la desnutrición. Entonces, será en la suma de recursos, esfuerzos y modalidades donde Chimborazo saldrá ganando. Además, en nuestro Consejo Provincial de Salud tenemos prácticas de coordinación y seguimiento. Hasta la presente, docenas de personas se fueron quedando en el camino porque no tuvieron la oportunidad de una vida mejor. Son cientos de conciudadanos y conciudadanas que se quedaron sin la oportunidad de vida saludable y más productiva, debiendo depender de personas o instituciones y no de su propio esfuerzo. En buena medida, estas desgracias originan la falta de desarrollo de nuestra provincia y por eso mismo, todo lo que hagamos para mejorar será en función de las personas y del futuro de nuestra provincia. El Japón, a través de su Fondo para el Desarrollo, entrega recursos que son canalizados por el Banco Mundial. A propósito de este tipo de iniciativas, el embajador del Japón, Osamu Imai, nos dijo. JICA es la agencia japonesa de cooperación internacional. Me es grato y estoy muy agradecido estar aquí con ustedes en el inicio del taller internacional sobre el proyecto de nutrición de guaguas en esta provincia.
Estoy muy agradecido, aunque el fondo sí viene del gobierno de Japón. Este proyecto fue planificado y está ejecutado por iniciativa del prefecto y del Banco Mundial. Nosotros en Japón, en desarrollar nuestra comunidad y la economía, uno de los fundamentales han sido cómo mejorar la situación nutricional del pueblo, sobre todo en los campos. Y después de la Guerra Mundial, nuestro Ministerio de Agricultura ha tomado una iniciativa de mejorar la nutrición de los niños y las madres del campo, agricultura, y también mejorar la vida cotidiana en ese sector. A base de mejoramiento de la vida y la nutrición en el campo agrícola, ha sido posible el desarrollo industrial de mi país. Entonces, en ese sentido, estamos en pleno apoyo de este proyecto de nutrición de guaguas en esta provincia que tiene muchos problemas nutricional. Espero que el taller de hoy va a contribuir a mejorar muchísimo la situación nutricional de la provincia y que haya mejor cambio de experiencias con proyectos en otros países. Muchísimas gracias. El doctor Wilson Mina, director del Hospital Docente Riobamba, también estuvo presente en este taller. Al respecto nos comenta. Con un abordaje integral, pensando no solamente en los servicios de salud, sino sobre todo en procesos educativos, de concientización, con participación social, creemos que se está abordando integralmente y de esa manera, al ser el problema de la desnutrición un problema estructural, pues el abordaje está siendo de la misma manera. Y en este contexto yo creo que los resultados que se pueden avizorar ya en el sector especialmente de Huamote, Cebadas, donde se ha iniciado esta gran implementación del proyecto emblemático que el país tiene como la desnutrición cero, nos va a permitir, digo yo, a dar un salto cuantitativo y cualitativo respecto a los indicadores de nutrición e ir retomando una nueva generación, pues sus recursos, sus talentos están siendo mejorados y por lo tanto hay una mejor capacidad para el proceso educativo de aprendizaje y eso nos va a permitir tener un ciudadano con mayor perspectiva y posibilidades de insertarse dentro del medio competitivo que en el país y en el mundo se tiene. ¿Qué cifras maneja la provincia? Bueno, nosotros una línea de base que se manejaba a mediados de año, en el 2011, nosotros estamos hablando de más del 50% de desnutrición crónica, especialmente en el cantón Huamote. Digo, con esta implementación del programa, nosotros se aspira al menos a una reducción muy significativa, que eso inclusive va a permitir mostrar las bondades de la estrategia y que pueda ser proyectada hacia nivel nacional. Regresamos con más información de nuestra provincia después del corte. Vamos juntos, vamos juntos, que la vida continúa. Chimborazo, un lugar para vivir ordenadamente y en armonía.
El ordenamiento territorial es la base de la gestión del desarrollo. No se puede planificar a largo y a corto plazo sin estudiar nuestro territorio. Trabajamos en Minga para tomar decisiones concertadas y planificadas. Compromiso del Gobierno Provincial de Chimborazo. Chimborazo hoy camina. Vamos juntos, vamos juntos. El campo, la producción, las plantas se ven lindas, hermosas y nos dan excelentes cosechas cuando hay suficiente agua. El gobierno provincial trabaja en los canales de riego de la provincia para garantizar el abastecimiento de agua todos los días en nuestros campos. Compañeros agricultores, trabajemos junto al gobierno de la provincia para mejorar los campos y asegurar nuestra soberanía alimentaria. Chimborazo hoy camina. Patronato Provincial inauguró la Unidad Móvil de Salud. Esta estará al servicio de toda la población chimboracense. El martes 20 de marzo, el Patronato Provincial inauguró la Unidad Móvil de Salud, que ayudará a fomentar estilos de vida saludables, el acceso fácil y gratuito a la prevención, el control, tratamiento de enfermedades, de servicio de apoyo social a la ciudadanía chimboracense. Esto será de vital importancia para la ciudadanía de Chimborazo, donde será nuestra primera prioridad, niños, tercera edad, discapacitados, pero eso no significa de que también daremos atención al resto de la población. El acto contó con la presencia del director de COICA, Choi Wen-shik. En su intervención recalcó el apoyo a la Agencia de Cooperación Internacional de Corea en la reducción de la pobreza en esta provincia, contando con el trabajo de jóvenes voluntarios en enfermería y educación parvularia. Me complace conocer los resultados del trabajo de la voluntaria de COICA y Jisoo, quien se encuentra colaborando para esta institución desde septiembre de 2010. La nueva unidad móvil de salud alcanza una inversión de $100,000 y brindará atención en toda la provincia, en odontología, medicina general, exámenes especiales como electrocardiogramas y audiometría. El servicio es completamente gratuito junto con la medicina. Agricultores de Chupallas hacen de la lombricultura una práctica común. Esto gracias a los proyectos impulsados por la Coordinación de Ambiente. Los habitantes de la parroquia Chupallas, Cantón Alauxí, en el eje de ambiente designaron un recurso económico proveniente del presupuesto participativo 2012 para utilizarlo en la producción de humus. Más que todo ya tenemos hecho prueba en las papas, que nos ha salido una buena producción, también en las hortalizas como en lechugas, zanahorias y también en otros productos que estamos haciendo prueba ahora. La unidad de gestión ambiental del gobierno de la provincia de Chimborazo con sus técnicos llevaron adelante una serie de talleres de capacitación y luego en 5 comunidades de la parroquia se instalaron las camas para las lombrices en sitios adecuados. Es un producto natural y luego pues con costo bajísimo, a lo mejor para los socios se ha dado el abono gratuitamente, entonces más que todo eso ha sido el beneficio, ya no tienen que estar comprando, gastando dinero, a lo mejor por ejemplo cuando sembramos con abono químico, simplemente por ejemplo en esta época ya no resisten la lancha, todo eso. César Ushka de la comunidad Mapahuiña indicó que ahora los agricultores de este sector ya no utilizan los abonos químicos, porque se han dado cuenta que el humus, a más de ser natural, ayuda para que las plantas crezcan fuertes y entreguen muy buenos productos. Antes utilizábamos químico, el abono químico, nos dimos cuenta que nos está esterilizando la tierra, nos queda vacío con el tiempo. Funcionarios de COICA y del gobierno provincial realizaron una prueba de funcionamiento del canal de las Abras. Observemos. Representantes de la Agencia de Cooperación Internacional de Corea del Sur, COICA, Mariano Curicama, prefecto provincial de Chimborazo, técnicos de la Coordinación de Obras Públicas del Gobierno Provincial y dirigentes de los usuarios del sistema de riego Las Abras recorrieron sus instalaciones con el propósito de ejecutar el inicio de las pruebas de traslado del caudal de agua por el canal. No es una prueba que se hace en una hora, es una prueba que la vamos a hacer durante meses, pero estamos haciendo escalonadamente. Choi Wen-shik, director residente de la oficina de COICA en Ecuador,
dijo que su gobierno ha invertido en el canal de riego con el propósito de hermanar a Ecuador con Corea y de esa manera ayudar a la producción agrícola de extensos terrenos productivos en los cantones de Guano y Riobamba. Este es el canal de riesgo, es para ayudar a los campesinos, porque esta zona me parece que por falta de agua, sin embargo ellos tienen mucha ganancia, no puede hacer alguna agricultura, por eso nosotros para ayudar a los campesinos están construidos de este canal de riesgo. Hay que recordar que este canal se construyó gracias a la donación del gobierno de Corea de $2.500.000 mediante gestión del prefecto de Chimborazo. Bueno, yo creo que es necesario esta visita, este recorrido, con los mismos dueños de la plata, con los mismos que están recorriendo y con los beneficiarios. Porque nosotros no podemos recibir cualquier cosa. Por más regalado que sea la plata, estamos pidiéndoles de favor que nos dejen bien hechos para que la gente se siente satisfecha y yo también con el deber cumplido de la gestión que hemos hecho, un apoyo, una donación que hay que tener muy claro. En el recorrido se fueron verificando los puntos considerados críticos y analizados los comportamientos del agua en los diferentes sitios, como pendientes, desarenadores, reductores de energía, entre otros aspectos. Muchas tierras áridas en la provincia de Chimborazo se han transformado en tierras productivas. Gracias a los trabajos de construcción y mejoramiento de los canales de riego, el gobierno de la provincia garantiza nuestra soberanía alimentaria y el Sumac Causay de nuestro pueblo. Compromiso del gobierno provincial de Chimborazo. Chimborazo hoy camina. Vamos juntos, vamos juntos. Gracias a la contribución solidaria de gobiernos amigos, la empresa privada y aliados estratégicos, se han invertido recursos a favor de grupos de atención prioritaria. Niños, niñas y adolescentes desprotegidos, motivados a la inserción escolar y educación para frenar la brecha de crecimiento del trabajo infantil. Compromiso del gobierno provincial de Chimborazo. Chimborazo. El establecimiento de sistemas agroforestales forma parte de los trabajos que viene realizando la Coordinación de Gestión Ambiental. En esta ocasión, el ingeniero Carlos Bonilla, coordinador de esta unidad, nos acompaña. Ingeniero, coméntenos cómo vienen efectuando este tipo de establecimientos de sistemas. Bueno, la Coordinación de Gestión Ambiental del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo, en el marco de la planificación y presupuestación participativa, ha priorizado algunos proyectos, entre ellos el proyecto de establecimiento de sistemas agroforestales en la parroquia Cubijíes. Este proyecto fundamentalmente apunta a la incorporación del árbol a los sistemas de producción que tienen las familias campesinas del sector. Ingeniero, ¿cómo cree usted que podría beneficiar el que la gente esté trabajando en conjunto con ustedes? Bueno, prácticamente el beneficio de tener una amplia participación de la gente, no solamente para la decisión del proyecto a implementar, sino también en el proceso de implementación, ha sido un pilar fundamental en el éxito y el logro de los resultados que nos hemos planteado. Para el proyecto de establecimiento de sistemas agroforestales en la parroquia de Cubijíes, nos hemos puesto como meta que necesitamos incorporar 83.000 árboles frutales y forestales a los sistemas de producción. Estos 83.000 aproximadamente estas 83.000 plantas aproximadamente nos permite tener una cobertura de unas 200 hectáreas en sistemas agroforestales. Los propietarios de estas 200 hectáreas para el establecimiento de sistemas agroforestales básicamente son 120 jefes de familia que se han beneficiado de la incorporación de estos sistemas agroforestales. ¿Qué expectativas tienen ustedes a futuro con este tipo de sistemas? Bueno, la expectativa fundamental es de contribuir con el incremento, yo digo, de pulmones en el ámbito rural.
Nosotros sabemos cuál es la función ecosistémica que es el árbol, que es precisamente ayudarnos en el proceso de purificación del aire fundamentalmente. Pero asociado a esto, entre los otros objetivos tenemos el objetivo ambiental de garantizar una protección de los cultivos que están en cada uno de sus predios. Una protección frente a diferentes agentes, como por ejemplo el tema de las heladas. El otro tema es el tema de los fuertes vientos que se presentan en el sector. Y esto de cierta manera diezma el impacto de estos agentes naturales que nosotros podemos evidenciar que existen. El otro tema es la incorporación y diversificación de la producción. Al incorporar especies frutales, nosotros podemos tener nuevos productos que originalmente no podríamos haber encontrado en esta parroquia. ¿Cree que también aportan para que se evite de alguna manera la migración del campo? Por supuesto. Cuando la comunidad, cuando los beneficiarios empiezan a ver que tienen nuevas oportunidades y que de cierta manera mejoran su nivel de ingresos, la comunidad va a radicarse en el sitio de origen. Es un tema fundamental que nosotros estamos contribuyendo, es precisamente a mejorar su nivel de calidad de vida y eso a través de la incorporación de los sistemas agroforestales estamos contribuyendo. Haber visitado brevemente estos hermosos paisajes, regresamos con más información después del corte. Vamos juntos, vamos juntos, que la vida continúa. Chimborazo, un lugar para vivir ordenadamente y en armonía. El ordenamiento territorial es la base de la gestión del desarrollo. No se puede planificar a largo y a corto plazo sin estudiar nuestro territorio. Trabajamos en Minga para tomar decisiones concertadas y planificadas. Compromiso del Gobierno Provincial de Chimborazo. Chimborazo hoy camina. Vamos juntos, vamos juntos. Que la Minga continúa. El campo, la producción, las plantas se ven lindas, hermosas y nos dan excelentes cosechas cuando hay suficiente agua. El gobierno provincial trabaja en los canales de riego de la provincia para garantizar el abastecimiento de agua todos los días en nuestros campos. Compañeros agricultores, trabajemos junto al gobierno de la provincia para mejorar los campos y asegurar nuestra soberanía alimentaria. Chimborazo hoy camina. Visite parroquias como Cacha, La Puerta al Sol, tierra legada de la raza Purúa, que toma forma de ventanal desde donde apreciamos a la sultana en todo su esplendor. Se ubica en una colina y nos recibe en su centro cultural y turístico con sus originales artesanías. Purín. Aquí podrá conocer el museo que alberga piezas invalorables que nos llevan a vivir el testimonio de nuestro pueblo indígena dentro de su cosmovisión y mestizaje. Si pretende la aventura, es necesario tomar el equipaje y a la conquista del coloso de los Andes, Chimborazo. Su nombre proviene de la palabra jíbara chimbo, asiento de los dueños de casa, y de la terminación raso, que significa hielo. Entonces su nombre sería asiento de los dueños de la casa de hielo, nevado que con sus 6.310 metros sobre el nivel del mar, es la mayor elevación del país.
la más prominente del planeta, considerada desde su centro. Por ello su denominativo, el punto más cercano al Sol. Descubra los elementos naturales que le brindarán la motivación en este viaje. Visite el árbol solitario o admire el bosque de polilepis. Resulta imposible no sorprenderse de las caprichosas formas de sus troncos. Parecen encantados. Palacio Real y su singular gastronomía. Fritada o bistec de llama. La Chuquiragua, las llamas, el agua pura de los glaciares. O arriesgarse a vivir la adrenalina en un turismo de aventura. Sienta la velocidad conjugada con la altura y el aire puro en la práctica del ciclismo de montaña. Atrévase a disfrutar del apasionante deporte del montañismo. Cumpla el reto de conquistar el punto más cercano al Sol. Deje atrás las huellas de Humboldt, empañando los cristales eternos que circuyen el Chimborazo. Todos los cantones muestran sus atractivos. Alausí exhibe sus montañas, páramos, pero también valles subtropicales. En él perduran vivos testimonios de historia ferroviaria. Se extiende a los pies de la imponente estatua de su patrono, San Pedro. Sus calles de añeja arquitectura, con balcones y amplios corredores, parques, iglesias, monumentos y obras de arte público. El lugar invita a retroceder en el tiempo y reencontrarnos con espacios misteriosos. Así, los faroles de la calle de las Brujas evocan sonadas leyendas. Una población atrapada en el tiempo. Visite la estación. Punto de partida a una experiencia ferroviaria única. Aquí se encuentra el pasaje artesanal que ofrece una amplia gama de recuerdos y trabajos que representan la creatividad de sus pobladores. Prepárese a disfrutar del recorrido del tren más difícil del mundo. En una ruta muy particular para los apasionados al vértigo, donde las puntiagudas rocas casi rozan los vagones del tren por un lado y profundos abismos por el otro, acompañados de paisajes donde el sol y las nubes disputan la atención de sus visitantes en un camino que dibuja la ruta de la nariz del diablo. Al llegar a la estación de Zimbabue, segmento orográfico que simula un zigzag que le pone adrenalina al recorrido, en un sistema ferroviario totalmente rehabilitado, que lo convierte en un trayecto seguro y fascinante. La próxima semana estaremos de vuelta con más información de interés para ustedes. Gracias por su atención.